acontecimientos en la vida de los pueblos de tal magnitud que están a la altura de las más célebres acciones. Uno de ellos fue el comportamiento de los habitantes de Mazatlán cuando el puerto fue invadido por tropas francesas en noviembre de 1864 y durante los 2 años en que estos extranjeros se perpetuaron aquí y su bandera ondeaba orgullosamente en edificios públicos y se cometieron innumerables asesinatos e infinidad de desmanes. En pocos lugares de la nación mexicana se luchó con más heroísmo que en el sur de Sinaloa, en donde se disputó palmo a palmo el territorio, alcanzando nuestros esforzados soldados y cientos de civiles brillantes triunfos sobre las huestes invasoras. En las ciudades, en los pueblos, en las comunidades y en los campos se escuchaba prepotente el grito de guerra, como sucedió en las gloriosas jornadas de Mazatlán, Veranos, Las Higueras, Urías, Villa Unión, Callejones de Barrón y Palos Prietos. En 1862, aparecieron frente a las playas de Mazatlán los primeros barcos enemigos. Se trataba de la corbeta francesa Bellonais, que inició un bloqueo al puerto que duró hasta el 18 de junio. Se retiró sin desembarcar tropas ni bombardear. Solo vino a reconocer el lugar. En febrero del siguiente año, aparecen de nueva cuenta barcos frente al puerto. Se trata de la fragata Palé, de 50 cañones, barco insignia de la escuadra francesa en el Pacífico. La escoltan 3 corbetas. De nuevo, solo realizan reconocimientos retirándose a los pocos días. El 26 de marzo de 1864 regresan. Ahora es la corbeta Coquedilier, con 22 cañones bajo el mando del capitán de navío Marlinou de Chenet. Comenzó a bombardear la playa norte, donde se construían unas fortificaciones. El gobernador de Sinaloa, general Jesús García Morales, ordenó que fuera llevado un cañón a la playa y se contestara el fuego. El capitán de artilleros, Jesús Gamboa, con muy buena puntería, le alojó 2 cañonazos, obligando a los extranjeros a retirarse rumbo a la isla de Venados para realizar reparaciones por los daños sufridos. El sábado 31 de marzo, la Coquedilier regresó con mayores ímpetus arremetiendo contra el puerto, mientras que el capitán de astilleros, Gaspar Sánchez Ochoa, dirigió la defensa. En esta ocasión, el cañón mexicano, de nueva cuenta, causó daños al barco francés, obligándolo a abandonar la bahía mazatleca. Durante el primer ataque, los extranjeros trataron de desembarcar tropas en la playa El Sábalo, pero los patriotas sinaloenses se lo impidieron, ocasionándoles muertos y heridos que fueron subidos a sus lanchas de desembarco. 6 meses después, regresó la escuadra enemiga. Ahora arribaron varios barcos: El Diesa, Diamante, Dolores y Lucifer. Este último empezó a bombardear Mazatlán. El entonces gobernador, Antonio Rosales, determinó abandonar el puerto y dirigirse con sus tropas rumbo al Quelite, pues no tenía elementos para defender la plaza. El 18 de noviembre de 1864, el comandante de la división francesa, Normand Lecargis, notificó al gobernador de Sinaloa que había bloqueado al puerto de Mazatlán y procedió a invadir la ciudad. Para entonces, las tropas mexicanas se encontraban en el Abal, en vista de que por tierra, en ayuda de los franceses, habían llegado cientos de indígenas coras, que al mando de Manuel Lozada se habían apoderado de la loma atravesada. Las tropas mexicanas, cuando se dirigían hacia el norte, fueron sorprendidas por las fuerzas de Manuel Lozada, pero los nacionales se defendieron con bravura, causándoles un importante número de muertos. Los republicanos se establecieron en el Quelite,
donde juntaron a todos los grupos que estaban dispuestos a combatir contra el invasor. Aquí se determinó pelear sirviéndose del sistema de guerrillas y se acordó que Antonio Rosales lo iba a hacer en el norte de Sinaloa, mientras que Ramón Corona se encargaría del sur. Comenzando 1865, un nuevo ejército francés llegó a Mazatlán. Procedente de Durango, bajo el mando del general Armando de Castañi, había atravesado la Sierra Madre Occidental y en el Espinazo del Diablo se enfrentaron contra los republicanos. Los extranjeros salieron victoriosos y fusilaron a muchos nacionales. En el pueblo de Veranos volvieron a combatir. Aquí, los guerrilleros nacionales les hicieron más de 100 muertos del batallón llamado Cazadores de Nacena, así como de los Cazadores de África. Los batallones tomaron presos a varios enemigos que mataron en el pueblo de Jacobo en represalia por los fusilamientos del Espinazo del Diablo. A fines de enero de 1865, Castañi, molesto porque los sinaloenses se oponían a la intervención, decretó el establecimiento de una corte marcial en Mazatlán, un tribunal que juzgaba a los que defendían la patria y sentenciando con fusilamiento. Las primeras ejecuciones fueron el día 31 de ese mismo mes. El mismo general mandó quemar varios pueblos del sur de Sinaloa. Prendió fuego a El Castillo, Siqueros, Villa Unión, Malpica, La Embocada y Concordia. Además, a muchos prisioneros los mandó fusilar de inmediato. Concordia fue el pueblo más afectado. El general Castañi ordenó al coronel Garnier que cometiera estos crímenes infames, pero este oficial francés, horrorizado por esta comisión, le dijo que su gobierno no lo había mandado a México a cometer atropellos de esa naturaleza. Castañi, bastante enfurecido, le dio de baja del ejército. Después de Concordia, los franceses se dirigieron a Copala, donde incendiaron las casas de los alrededores y robaron las aves domésticas, pero fueron sorprendidos por un grupo de guerrilleros mexicanos que les ocasionaron varios muertos y heridos. Se replegaron a Concordia, pues les informaron que había más combatientes esperándolos en Pánuco. Para marzo de 1865, los pueblos del sur de Sinaloa estaban aniquilados. Los traidores nayaritas dirigidos destruyeron Escuinapa y cayeron sobre un hospital republicano que operaba en Maloya, donde asesinaron a todos los heridos y enfermos. Las poblaciones estaban incendiadas, los campos talados, las tierras improductivas, el ganado se había acabado, los caballos morían por falta de forraje y los soldados sin alimentos. En las casas de los campesinos no había ni lo más indispensable para el sustento. Del 19 al 21 de marzo, así como el 1 de abril de 1866, hubo otro encuentro sangriento entre mexicanos y franceses, ahora en Villa Unión y en Concordia, saliendo victoriosos los republicanos, logrando que los europeos huyeran apresuradamente al puerto de Mazatlán. Un segundo encuentro sucedió días después en Callejones de Barrón, que fue adverso a los mexicanos, pero los franceses también tuvieron muchas bajas, por lo que determinaron no volver a salir de Mazatlán. Aquí murieron varios oficiales republicanos. Para septiembre de 1866, las cosas habían cambiado a favor de los sinaloenses. Gracias a una guerrilla de norteamericanos que colaboraba con ellos, lograron apoderarse de un barco que trasladaba una gran cantidad de armas y cartuchos que fueron a parar a manos de los nacionales. Los republicanos, a fines de 1866, cercaron con un anillo de hierro al puerto de Mazatlán. Se ocupó la loma atravesada, el Camarón, Urías y el Venadillo. En combates ocasionaron innumerables muertes a los invasores. Para apoderarse de Mazatlán, solo hacía falta que los mexicanos conquistaran la última trinchera francesa, la Garita de Palos Prietos, lo que no tardó en hacerse realidad. Se tomó
y quedó abierto el camino para recuperar el puerto. Los franceses abandonan en barcos Mazatlán. Se ganó la guerra en Sinaloa. Los habitantes del puerto reciben con alegría a los héroes que con honor y valentía se enfrentaron victoriosos al mejor ejército del mundo. Los sinaloenses, después del triunfo en Mazatlán, siguieron luchando contra los franceses en Jalisco, Colima y Michoacán. En Querétaro, donde se encontraba Maximiliano, se libra la última batalla. Los extranjeros salieron derrotados y Maximiliano fue preso y fusilado pocos días después.